Hola y bienvenidos a esta serie de videos sobre Google Docs o Google Drive. En esta oportunidad quiero explicarles cómo utilizar el servicio de Google Drive para crear formularios, formularios que nos ayudarán a crear encuestas o cuestionarios para ser enviados vía electrónica y de esa manera recolectar información para investigaciones. Mi nombre es David y este es el curso de tecnología de bachillerato. Para poder utilizar el servicio de Google Drive, lo que necesitamos es una cuenta de Gmail. Si usted no tiene una cuenta de Gmail, puede hacer clic aquí. Primero vamos a google.com, como usted ve acá la página esta, y luego clic aquí en la parte superior. Hay una especie de malla pequeña y hacemos clic allí y aparecerá entonces los links de los servicios más usados de Google. En este caso, si no tenemos cuenta de Gmail, tenemos que hacer clic aquí en la M. Hace clic allí y nos trae a otra pantalla en donde nos permitirá crear una cuenta. Hace clic aquí en el botón crear cuenta o en el que está aquí arriba. Y entonces nos trae a otro lugar donde tenemos que rellenar un formulario con nuestro nombre de usuario, nuestro nombre normal, apellido y crear una contraseña, nuestra fecha de nacimiento, etcétera. Una vez que hayamos llenado este formulario, se generará una cuenta de correo electrónico para nosotros y utilizando esa cuenta vamos a poder acceder a todos los servicios que tiene Google. Supongamos que ahorita ya tenemos creada nuestra cuenta y lo único que queremos es acceder a Google Drive. Así que hacemos clic nuevamente o ingresamos a la página Google y ahora volvemos otra vez al área de aquí arriba donde están estos puntitos en que forman como una malla. Clic allí y ahora sí vamos a hacer clic en Drive, Google Drive. El nombre Google Drive y Google Docs se utiliza de manera indistinta porque en Google Drive es donde guardamos los documentos, mientras que Google Docs es la suite para creación de documentos, que obviamente se almacenan aquí en Google Drive. Piense en Google Drive como una memoria de USB o un disco que usted tiene en línea. Para ir a Google Drive, hacemos clic aquí en el botón que está al centro y nos trae entonces al área donde debemos ingresar con nuestro usuario y contraseña de Gmail. Entonces, yo ya tengo una cuenta, estoy haciendo clic ahora, tengo que escoger la contraseña y entonces estamos listos para acceder al servicio de Google Drive. Una vez que estamos aquí dentro de Google Drive, es un área donde aparecen varios documentos. Usted puede ver aquí al centro, adentro de la pantalla, hay una serie de documentos que han sido creados con anterioridad. Si usted ingresa por primera vez a este sector, esta pantalla aparecerá completamente vacía. Lo que queremos es crear un formulario de Google Drive o Google Docs. Y para eso hacemos clic aquí donde dice nuevo. Al hacer clic en nuevo se despliega una ventanita con enlaces donde podemos crear un documento, una hoja de cálculo como Excel o una presentación como PowerPoint. Dependiendo de la configuración de vista de su computadora, puede hacer que aparezcan en este sector todos los enlaces o si no, ponemos el cursor encima de más. Y me aparece entonces el link para ir a formularios. Hacemos clic allí y nos trae al área de formulario. Es aquí donde vamos a pasar los siguientes minutos analizando cómo trabajar con esta herramienta interesante. Lo primero que vamos a hacer acá entonces es cambiarle el nombre a nuestro formulario. Para cambiarle el nombre, nada más fácil que hacer doble clic sobre esta palabra que dice formulario sin título. Hace clic ahí y entonces podemos cambiar mi primer cuestionario. Para que quede grabado, puedo presionar la tecla Enter o hacer clic en cualquier sector afuera de el nombre. Y como se da cuenta, aquí también ha cambiado el nombre del formulario. La parte de arriba, aquí puedo cambiar los colores del formulario. Puedo cambiar, si no me gusta el color que tengo, puedo ponerle otro.
Y nos vamos a quedar con este color turquesa. Este botoncito de acá es para vista previa. Cuando ya tengamos el formulario terminado, podemos agregar aquí o revisarlo aquí para ver cómo lo mirarán nuestros usuarios. Aquí a la par está el botón de configuración y este nos permite configurar el formulario si queremos que la gente solo conteste una pregunta, si la gente se registre antes de poder ingresar y si queremos permitirle a las personas que lo editen o que puedan ver los resúmenes de respuestas. También en la sección de presentación le podemos permitir al estudiante o a la persona que está contestando mostrar la barra de progreso si queremos que las preguntas las pongan en un orden aleatorio o también cuál será el mensaje de despedida que recibirán las personas cuando completen el formulario. Para los profesores existe una función muy interesante que no tomaremos o no analizaremos mucho en este momento, que es test de autoevaluación. Si yo convierto en un test de autoevaluación esto, puedo asignarle puntos a cada respuesta. Pero en este momento no vamos a cubrir esto porque no es el objetivo de este video. Luego, a la par está este botón grande que dice enviar. Cuando usted hace clic en enviar, puede mandar su formulario utilizando el correo electrónico, puede mandarlo también por medio de un link y puede también insertarlo en una página web. Estas son las tres funciones principales sobre cómo enviar los formularios. Aconsejamos utilizar este de enviar el link y para que no tengan que copiar toda esta dirección tan grande, haga clic aquí donde dice acortar URL. Y de esa manera, la dirección se encogerá, por así decirlo, y yo entonces envío este enlace y la gente accede al recurso de todas maneras. Vamos a parar aquí arriba. Luego aquí abajo, aquí en los botones, estos tres puntitos que están acá también, hay más configuraciones. Incluso podemos borrar el formulario completo, hacer una copia, imprimirlo o añadir gente que nos ayude a crear el formulario. Ahora vamos a lo más importante, cómo insertar preguntas. Para insertar preguntas, empezamos aquí donde dice preguntas sin título y otra vez nuevamente podemos colocar aquí. Y esta persona entonces aquí va a escribir su nombre cuando esté contestando. Ahora bien, aquí a la par tenemos una serie de funciones para saber qué tipo de respuesta queremos de las personas. Puede ser una respuesta corta, puede ser un párrafo, selección múltiple, casillas de verificación o desplegable. Estas son las funciones más importantes. También tiene escala de Likert, cuadrícula de opciones, pero estas dos no las vamos a cubrir en este video. Aquí al lado vemos que hay otras funciones para insertar en las preguntas o en otras áreas del cuestionario texto, imágenes o videos. Y básicamente esa es la manera en que podemos crear un formulario de Google. Vamos a tratar de crear una nueva pregunta. Si quiero crear otra pregunta, lo único que voy a hacer aquí es, ya sea que duplique la pregunta o le agregue aquí donde dice este botón de más que está de este lado al lado derecho, aquí me permite agregar nuevas preguntas. Puedo duplicarla cuando voy a crear otra pregunta, por ejemplo, de la misma clase. Si fueran de selección múltiple, entonces podría crear una nueva pregunta de selección múltiple cambiando únicamente el texto. Pero aquí puedo también añadir preguntas nuevas utilizando cualquier tipo de pregunta. En este caso vamos a usar una selección múltiple. Y aquí le vamos a poner Guatemala. Y fuera, son solo opciones que estamos viendo. Para que quede grabado nuevamente, como dijimos, solo es de hacer clic en una parte de afuera o hacer clic o hacer clic con el botón Enter, o sea, salir con el botón. Pero es más fácil si hacemos solo clic afuera, no necesariamente pegar un Enter porque a veces no nos va a funcionar dependiendo en dónde esté el cursor. Si queremos que la pregunta sea obligatoria, es decir, que la persona no puede continuar si no la contesta, la hacemos aquí abajo obligada. Y finalmente estos botoncitos,
nos dan otras opciones acerca de las preguntas. Si quiero borrar la pregunta, haré clic aquí en eliminar y como dijimos hace un momento, si la quiero copiar, haré clic en duplicar. Y esa es básicamente la manera en que creamos un formulario en Google Drive. Ahora, para terminar, quiero verlo como lo mirarán nuestras gentes que van a contestar estas preguntas. Vamos a hacer clic en vista previa. Y entonces, así es como lo verán los usuarios a quienes les mandemos el formulario. Como se puede dar cuenta, aquí sí es obligado que conteste dónde vive, porque por eso está el botoncito este, el asterisco rojo. Básicamente eso es todo lo que se necesita. Entonces, en primer lugar, necesitamos una cuenta de Google Drive. Luego, después de Google Drive, acceder a la página principal de Google, clic en los cuadritos aquí arriba y luego clic en Drive. Una vez que estemos en Drive, haremos clic en Nuevo y luego Formularios de Google. Y únicamente es todo lo que necesitamos para entrar y crear un formulario, una encuesta o un cuestionario, una entrevista, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y un cuestionario? Un cuestionario ya trae las preguntas y las posibles respuestas y la persona solo tiene que elegir la respuesta más apropiada. Una entrevista es para desarrollar la respuesta. Normalmente la persona va a contestar y vamos a utilizar preguntas de respuesta corta o párrafo para que la persona pueda explicarse completamente y de esa manera nosotros podamos obtener más información sobre opiniones o sobre situaciones que no se pueden medir totalmente. Así que eso es todo. Ojalá que este video les pueda servir de ayuda.